Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas y bienvenido de nuevo a otro vídeo directo por aquí. Depende de si estáis viendo en directo o estáis en diferido. ¿Qué tal andáis? Muy buenas, Jesús, que has puesto un comentario por ahí. Suquito también, ¿qué tal estás? Pues, bueno, lo primero deciros que buenas de nuevo, que llevaba ya tiempo sin pasarme por aquí. Son por razones... no porque no quisiera pasar por aquí, ¿vale? Sino que hay unas razones por detrás que os contaré dentro de un tiempo, ¿vale? Os contaré dentro de un tiempo. Han pasado cosas, como a todo el mundo, que pasan cosas. Y, ¡ostras, por cien! ¡Me cago en la leche! ¡Se me ha olvidado! Bueno, da igual. Ya está olvidado. Pues eso, que han pasado cosas que ya os contaré más adelante, ¿vale? Son cosas que... imprevistos, como hay en la vida, que no me han dejado hacer... Bueno, no tengo mucho tiempo libre, ¿vale? Entonces, pues bueno, que la cosa es que volvemos a los directos. Voy a intentar volver un poco a la constancia que teníamos antes. Bueno, antes, que tampoco ha pasado un par de semanas, o no sé qué, he hecho un directo en dos semanas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que al final me refiero que voy a hacer un poco más directos. Vamos a hacer más personajes, vamos a hacer más cosillas por aquí. Y esa es un poco la idea, ¿vale? Vamos a continuar con Batman, ¿vale? Vamos a continuar con Batman. Vamos a intentar terminar muchas piezas hoy. A ver si dejamos ahí ya preparadito. Y así el siguiente día nos metemos un poco con la cabeza y tal. Y luego ya nos metemos, pues no sé, a hacerle un render aquí en ZBrush o lo que sea, ¿no? Un poquito... pues eso. Un poquito para ver un poco el resultado final, ¿no? Y luego ya tengo otros cuantos personajes que quiero terminarlos aquí en directo. Y bueno, eso es, ir terminando personajes, creando otros nuevos. Además, acabo de... bueno, ya lo había leído, ¿no? Sobre todo el primer tomo. Pero acabo de releer otra vez todos los cómics de Sky Dolls. Y me apetece mucho hacer a la protagonista de Sky Dolls. Me apetece mucho. Y no sé, igual después de Batman o así, igual nos metemos ahí a hacerlo. Si antes te escribo antes, hacer un directo. Si llegas a ver, escribo antes. Muy buenas, me alegro de verte por aquí. Esma, ¿qué tal estás, tío? Nada, sí, ya lo sé, ya. Es que al final quería... llevo toda la semana queriendo hacerlo, pero ya te digo, es que tengo tantas cosas que hacer ahora mismo. Me han surgido tantos imprevistos que eso, tenía muchas ganas de meterme. Lo que pasa es que me gusta meterme más tranquilo, ¿no? O sea, en plan más chateando con vosotros tranquilamente, sin demasiado estrés, aunque luego tenga cosas que hacer, pero más tranquilo, ¿no? Ya me entendéis. Y no tan, tengo media hora o tengo una hora y venga, rápido, hay que hacer esto, no sé qué, venga. No me gusta andar así, ¿no? Entonces, pues bueno, era eso un poquito. Pues nada, yo creo que he saludado ya, dado la introducción. Vamos para allá. Que estábamos haciendo la parte de atrás del Batman, que ya ya parece que ha pasado no sé cuánto tiempo. Si ha pasado, no sé, tampoco unos días, una semana y media, o no sé. Parece que ha pasado, no sé, 50 años. No sé, parece que ha pasado 50 años. Pero bueno, la cosa es que tenemos aquí... estábamos con esta parte de atrás. Subdivisión dinámica, ¿por qué no me activa la...? Ah, sí tengo la subdivisión dinámica, vale, tengo la... Ah, no, que tengo subdivisión normal, vale. Vale, pues meto una más de subdivisión normal, así, ¿vale? Y luego ya iremos poco a poco esto, haciéndolo más dividido. Entonces, aquí tenemos esto. Ah, esto hicimos la última vez, ¿no? Sí, eso es, esto hicimos la última vez. Vale, las dos cacharras estas. Vale. Y atrás me... Vale, vamos a hacer la parte del centro, esta de aquí. Vamos a hacer esta parte del centro. Que estoy viendo... Tengo una imagen aquí que vosotros no estáis viendo, pero bueno, tengo una imagen aquí. Entonces, me faltan como dos colchoncitos aquí, como dos... Sí, colchones de cuero así. Una en el centro. Otra por aquí en el sobaco, para parte de atrás. Y más o menos, la parte de atrás estaría más o menos hecha. Ahora que estoy viendo esto, voy a exagerar un poco más esta curva. Voy a exagerarlo un poquito más para que se noten los dos planos diferentes que marcan esto. Así. Ya sé que luego esto no se va a ver. O sea, me refiero que luego por encima ya sabéis que va la capa. Pero bueno, manías mías. Vale. Bueno, más o menos, vale. Entonces, vamos a ir con la parte del centro. Ya he ordenado todas las carpetas. Antes de empezar antes de empezar el directo, le he pegado una ordenada a las carpetas estas para que estuviesen bien para cuando empezáramos el directo. Entonces, vamos a hacer la parte del centro, que más o menos
Más o menos viene por aquí, así. Ay, esto siempre se me cambia. Así. Vale, por aquí, más o menos, eso es. Hasta más o menos por aquí. Entonces lo voy a hacer más o menos así. Ahí estamos. Vale, esa va a ser la parte de centro, ¿no? Y luego aquí, por supuesto, tiene como los cortecillos estos, que lo haremos después estos cortecillos, Vale. Entonces, lo que voy a hacer aquí es una retopo a todo esto. Sí, le voy a hacer una pequeña retopo a esto. Primero le voy a dar aquí un poquito de volumen. Vale, que tiene un poco más de volumen aquí en el centro y un poco menos. O sea, en los costados y menos en el centro. Voy a suavizarlo bien esto. Para que quede bien lisito. Eso es. Así. Y le voy a hacer retopo manual. Porque ahora como me toca. Como me toca. Hacer las líneas estas horizontales, que están casi a la misma distancia todas. Pues ya que vamos a aprovechar a hacer retopo manual, que siempre queda un poquito mejor. En cuanto a topología me refiero. Vale, más o menos así. Entonces, clonamos esto. Sacamos una Z esfera. Quitamos todo esto. Y para adelante. Vamos a meter aquí un mesh, que es este clonado. Vale. Vamos a activar la topología. Vale. Y venga, vamos a darle caña a esto. Primero hacemos muy low poly. Así, perfecto. Muy bien, ya veis que se hace. Si hacemos bien low poly, se hace muy, muy rápido. Vale. Ahora movemos un poquito los puntos para dejarlo ahí en puntos más concretos. Por ejemplo, este aquí, así. Eso es. Este podemos meterlo en la mitad, más o menos. Así, más o menos. Vale, y nos falta aquí un puntito. Así. Y así. Vale, genial. Vale, entonces, joder, qué casualidad. Un momentito, me vais a perdonar un momento. Vale, perdonadme. Una llamada imprevista de mi hermana. Así que perdonadme ese parón. Vale, estamos aquí. Vale, se me ha puesto esto. Preview. Vale, esto está bien. Entonces, Edit Topology. Vamos a poner, tenemos que poner. Básicamente hasta aquí son 1, 2, 3 y 4. O sea que aquí hay 4. Eso es. Y aquí, de aquí arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el onceavo. O sea, aquí hay 11 líneas horizontales. Vale, lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Es primero suavizar la superficie. Sí, va a ser mejor. Voy a suavizar la superficie. Y luego voy a repartir los cortes.
Para que sean más o menos. Vale, ahí más o menos. Ahí se respeta, ¿vale? Entonces ahora hago un make adaptative skin. Le metemos la pieza, que es esta. ¡Ay! Que no le he hecho. Que no le he hecho la parte central. El. De aquí, joder. Vaya fallo. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Vale. Así. Vale, para que coja un poco la curva, la forma. Ahí, veis un poquito la forma. Y ahora sí, vamos a hacer adaptative skin. Pero ni todo, ¿por qué no? No se ha actualizado, ¿eh? No sé, qué raro. A ver, voy a mover un poquito esto. Voy a crear otra línea. No se ha actualizado, no sé por qué. ¡Ey! ¡Amigo! Así. Vale. Y ahora vamos a hacer otra línea por aquí. Así. Vale. Muy bien. Y ahora debería. Vale, ahora sí. Ahora se ha actualizado. Make adaptative skin. Y ahora si hacemos un append del nuevo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vale, entonces. Ya con esta pieza. Vamos a quitar esto de aquí. Y a este vamos a meterle hacia adentro todo esto. Vale. Todo esto vamos a meterle hacia adentro. Así, más o menos. Ahí. Vale. Y vamos a terminar la pieza. Le doy grosor. Sí, igual le doy grosor ahora, ¿eh? Igual le doy grosor ahora. Sí, ¿por qué no? Vamos a darle grosor ahora. Tu, tu, tu. Ahí está. Vale, un poquito más grosor, ¿vale? Para que no quede demasiado fino. Bah, me basta. Me basta con esto. Vale, le damos un create. Pequeño create. A ver cómo queda. Vale, estaría bien ahora el create. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a repartir las líneas, ¿no? Más o menos equidistantes, digamos. ¿Viste el concurso de Grassetti? Sí, Smack. Sí, sí que lo vi, sí, hace un tiempo, ¿no? El que dices, hace unas semanas que puso un concurso. Sí, lo vi, sí. Vale. Ah, sí. Ya le vamos a hacer las líneas. Para ello lo primero que voy a hacer es subdividir. Ahora le voy a borrar igual las subdivisiones. Sí, ¿no? Le borramos igual las subdivisiones. Estoy pensando en cómo hacerlo. Así, borramos las subdivisiones. Le voy a dar un poquito más de. Voy a exagerar un poco más aquí los bultos. Ahí estamos, perfecto. Vale. Y ahora vamos a meter aquí, por ejemplo. Espera, ¿cuántos hay aquí? Espera, igual ya me basta, ¿eh? Espera un momentito, que igual me basta y todo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Buah! Hay 10, uno menos. Pero me basta. Me basta, mira. ¿Por qué no? Me basta. Entonces, vamos a bajar un poquito esto. Slide. Vamos a bajarlo un poquito. Y vamos a meter otro aquí. Así. Vale. Y ahora voy a intentar. A ver si sale. Voy a intentar extruir esta cara.
No, extruir la arista. Igual extruir la arista, a ver si me funciona. Y también voy a quitar esta de aquí. Eso, vamos a quitar esta. Ah, sí, perfecto. Voy a intentar extruir esto, a ver si extruye como quiero yo. No está extruyendo nada. ¿Por qué no? A ver qué pasa aquí. Edge loop. Poly loop. Vamos a ver. No, no me. Vamos a hacer Q-Mesh, a ver, así. Vale, pero me hace al revés. O sea, esto es lo que quiero, pero justo al cont. ¡Ey! Ahí me hace. Vale, sería un poco este rollo. Sería este rollo. Sí, ese es el rollo que quiero, pero. Pero uniendo estas partes de aquí. O sea, no quiero que. No quiero que se levante por el costado, solamente que se levante por aquí. Eso lo podría hacer de alguna forma. A ver cómo. O si no. Haz un estudio de las caras. Sí, pero ya sé, había pensado, ¿eh? Pero lo que no quiero es. O sea, quiero que sea un triángulo. O sea, que sea como pap, pap, un triángulo aquí. Ese es como el camino un poco largo, pero yo creo que. Viendo las herramientas que tiene ZBrush. Hombre, espera un momento, se puede hacer. ¡Ah! Espera, igual se puede hacer una cosa, ¿eh? Mira, igual se puede hacer una cosa. Metemos aquí un insert, ¿vale? Y sacar hacia afuera esta parte de aquí. Sé que es un poco ru rudimentario, pero. ¿Sabes? Bueno, esto tengo que enmascarar bien. Pero esa es un poco la idea. ¿Vale? Entonces, esto mismo se puede hacer. Llevando un poquito más arriba el insert. Por ejemplo, ahí. Y así. Vale, me falta ahí enmascarar ese punto. ¿Vale? Pero esa es la idea y parece que funciona, así que. ¡Ja! ¿Pero por qué no se mueve ese punto? Lo he desenmascarado, hombre. Ahora. Eso es. Eso es. Ahí voy un poco. Vale. Bueno. Pues no queda mal. Esto en general. Vale, joder, justo he hecho el que no se ve nada, pero bueno. Vale. Ah, sí, perfecto. Entonces aquí básicamente voy a hacer lo mismo, ¿no? Que es. Meto uno de estos. Meto uno de estos. Uno de estos. Así. Vale, espero que no me falle una cosa que estoy pensando que va a fallar. Espero que no lo haga. Vale, entonces yo ahora puedo coger esta parte de aquí. Y hacer un slide, ¿no? A esto. A ver. ¿Pero por qué no me coge? Si estoy abarcando todo eso. ¿No me coge esta parte de aquí? Es como que. ¿Ves? Hay puntos que no me coge, pero si paso claramente por ahí. Es como que. No sé. Ahora me coge. No sé por qué me hace eso. Vale, ahí estamos. Eso es. Vale, entonces. Volvemos aquí. Algo así. No habrá cogido ese punto central, ¿no? Ahora sí, ¿no? Parece que ha cogido. No ha cogido, pero. ¿Pero por qué no coge ese punto central? ¿O ha cogido estos puntos centrales? Un momentito.
Que igual ha sido eso. Pues igual ha sido eso, sí. estoy haciendo un modelo, tío, para un concurso de Grassetti y todo sea por practicar y quién sabe. Claro, tío, joder. Sí, sí, apuntaos a esos concursos, mola mucho esos concursillos, tío. ¡No! ¡Cago en la leche! ¿Pero qué? ¿No es máscara? ¿Pero por qué no es máscara? A ver. Ahora sí. Pero... que no es más cara, pero ¿por qué no me...? Pero si esto funcionaba antes. ¿Por qué no funciona ahora bien esto? Es como que... no lo sé. Voy a enmascarar así. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, pues lo haremos así. No sé por qué... no sé por qué me falla. Entonces cojo esto, enmascaro todos los puntos centrales. Vale. Invierto. Ah, bueno, lo voy a hacer así directamente. Claro, sin la parte, la otra parte. Así me ahorro... me ahorro todo el... todo el jaleo. Así. Eso es. Eso es. Vale, igual me estoy pasando tres puros con el grosor de esto. Quería hacerlo un poco exagerado, pero me parece que me he pasado de exagerado. Vamos a hacerlo un poquito menos exagerado. Así. Vale. Muy bien. Vale. Genial. Ahí estamos. Como siempre os digo, me encantaría poneros música para que estuvieseis un poco distraídos, pero ya sabéis que Twitch ahora pues casca bastante con la música, así que no voy a poder. Vale. No, ya sabía que se me iba a quedar alguno por ahí. Ahí está. Más o menos. Vale, y ahora hacemos básicamente un poco lo mismo con esta parte de aquí. Voy a escoger esto. A ver. Genial. Genial. Funciona bien. Vale, y ahora si hago esto... vale, espera, primero tengo que hacer el... el create. Entonces, create. Vale. Genial, ahí está.
Ahí está. Y si le hago complete, así, en plan rápido. Ah, genial, genial. Sí. Ahí, ahí. Venga. Así, a toda leche. Muy bien, así, así. Vale. Ahí está. Vale, ahí estaría un poco la parte de la espalda, perfecto. Ahí tendríamos un poquito. Vale. Recolocamos un poquito esto, así. Vale, vamos a las siguientes piezas. Espera, joder, no estoy grabando esto, ¿no? Espera, no sé si estoy grabando esto para en formato de vídeo rápido. A ver. Pues sí, pues se me ha olvidado poner a grabar. Madre mía. Madre mía, Sergio. Ahí está. Vale. Vamos con la parte de abajo. Vamos a rellenar la parte de abajo. Vale, es bastante grande, así que vamos a rellenar esto. Sería básicamente por aquí. Por debajo. Giraría alrededor de aquí. Iría hacia adelante. Vale. Iría hacia adelante, por arriba. Eso es. Y aquí tendríamos un escalón hacia abajo. Así. Más o menos. Vale, más o menos sería ahí. Muy bien. Ahí está. Es que es un poco más largo esto, ¿eh? Se me está quedando un poquito corto porque he hecho un busto y se me está quedando un poco corto la todo el torso. Sí, esto también es más largo. Eso es. Y esto también es más largo. Vale, y todo, por supuesto, todo esto también. Todo esto sería más largo. Vale. Por ahí.
¿Qué tal, Sergio? Carmen, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí andamos. ¿Qué tal andas? ¿Pero esta es la pieza que hicimos? No, ¿no? ¿O sí? Sí, esta es la pieza que hicimos, sí. Pero hay que coger esta parte de arriba. Hay que echarla más para atrás, ¿eh? Vale. Cogemos estas tres caras. Fuera todo esto. Y vamos a llevarlo un poquito más atrás. Ahí, a ver ahora. Mejor, mejor. Incluso un poco más, todavía. Sí, más ese rollo. ¿Qué te ha parecido la reciente actualización de ZBrush? ¿Ya la tienes? Sí, acabo de instalarla ahora, antes del directo. Para el directo la acabo de instalar. Y bueno, he visto las novedades. Todavía no he probado las novedades, pero las he visto. Y bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, por ahora por lo menos. Tiene buena pinta. A ver si funciona todo correctamente. Y las máscaras me está fallando. No sé por qué me falla eso, la verdad. Me fastidia bastante que fallen las máscaras, la verdad. Vale. Ahí va más o menos. Vale, la parte de atrás más o menos también por ahí va. Vale, vamos a coger esto y vamos a duplicarlo de nuevo y vamos a hacer esta parte de aquí. Fuera esto. Y venga. Para adelante. Vale, voy a hacer un Dynamics aquí para... Que no me... A ver, ahora. Vale. Bueno, vosotros preguntad lo que queráis, ¿vale? Si no, yo andaré aquí esculpiendo y todas las movidas. Ahí estamos.
Vale. Vale. Vale, pues más o menos ya vamos teniendo aquí lo que queríamos. Vale, así que cogemos esto y borramos de nuevo todo esto, que ya no nos sirve todo esto. Me agrada que estén actualizando ZModeler, me gustaría que cambiaran la manera en cómo usarlo, que no fuera tan brash. Sí, totalmente. Es que hay algunas cosas, joder, por ejemplo, antes, para hacer lo del extruir aristas, ¿no? Joder, ahí... Si tú te vas a Maya, hay formas fáciles de hacer eso, ¿sabes? Y en cambio en ZBrush tienes que darle 50.000 vueltas a ver cómo puedes hacer eso de manera un poco rápida o un poco óptima, ¿no? Digamos. Y eso no es bueno, o sea, no es bueno porque si tienes que darle tantas vueltas es que no es intuitivo, no es óptimo, ¿no? Pienso yo, claro. Hola Sergio, ¿qué programa para renderizar usas y recomiendas? La tía Chola, ¿qué tal estás? Pues depende mucho. Ahora me gusta mucho usar el mismo ZBrush para renderizar, pero no solo para renderizar, sino que después el workflow para después editar en Photoshop, para componer en Photoshop, me gusta bastante, ¿no? Me gusta mucho ese workflow. Y ya te digo, hombre, se podría usar KeyShot, se podría usar, bueno, si es para videojuegos, evidentemente... Unreal o Marmoset, o ahí depende de la finalidad que tenga ese render, usaría uno u otro, ¿no? Pero bueno, hay muchos interesantes. Bueno, vamos a darle grosor. Vale, ahí está. Me mola que flipas cómo trabajas. Ojalá llegara a ese nivel. Gamer paralítico. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Tú trabaja que verás que evidentemente vas a llegar al nivel, superarás y vamos, eso todos. Todos podemos llegar a donde queremos con trabajo. Eso es así. Y lo mismo digo yo para mis otras cosas, ¿no? Que estoy haciendo otras movidas. Y lo veo desde esa perspectiva, ¿no? De que ojalá llegara a un nivel X, ¿no? Pero yo siempre digo eso, con trabajo al final llegas. O sea, no hay forma de no llegar con trabajo. Vale. Perfecto, pues ahí tenemos esta parte de abajo. Muy bien, hemos dicho que esto ya estaría. Esto también. Vale, igual hacemos la hombrera o así. Ahí tenéis mis redes sociales, sí.
Ya sabéis que tenéis las exclamaciones, tenéis en la parte de abajo, ¿vale? Cualquier tipo de exclamación. O sea, tenéis los cursos, tenéis las redes sociales, tenéis listas de reproducción de YouTube, tenéis, bueno, de todo un poquito por ahí. ¿Crees que con el tiempo lleguen los videojuegos a necesitar muchísimos polígonos? Necesitar no, porque no hay una necesidad, pero que van a subir mucho, sí. O sea, con Unreal 5 y su tecnología, los polígonos van a subir, pero vamos, exponencialmente. Y claro, eso va a repercutir en el peso, en el tal, pero bueno, los juegos se verán que flipas. O sea, todo tiene sus puntos buenos y malos. Vale. Voy a subir un poquito esta parte de aquí. Así, un poquito. Eso es. Ahí estamos. Vale. Ahí, que pase por debajo de esto. Ahí. Qué nítido tu estilo. Muchas gracias. Nada, esto es Hard Surface, ¿no? Es una técnica para ir dejando pieza por pieza todo limpio, ¿no? Un poquito, bueno, limpio, digamos, más suave, ¿no? Entonces, es más aplicar la técnica correctamente que otra cosa. Vale, vamos a hacer la hombrera. Ya que estamos aquí, vamos a hacer la hombrera. Esta, de nuevo, duplicamos el objeto. Y voy a esculpir la hombrera un poco bien. Vale, de hecho, lo que voy a hacer es coger este cacho, así, y hacerle un dynamesh a esto, para poder esculpir correctamente este cacho. Vale, así que aquí tiene como una especie de puentecillo. Así, tiene una especie de puente esto, donde entra el... esta... bueno, este... esta correa, o no sé cómo llamarle. Esa correa, eso es, ahí en el puente. Y luego todo esto... joder, estoy viendo la parte de atrás. ¡Ostras, Sergio! Bueno, la parte de adelante también tiene, así que nada. No he dicho nada, no he dicho nada, me vale igualmente. Vale, entonces... vale, esto llega hasta aquí, eso es. Y aquí empieza como a redondearse. Vale, hace algo así. Genial. Vale. Te voy a coger un pincel un poco más suave. Eso es. Así, eso es. Y la parte de atrás también es algo similar. Sí, un poquito más abajo esto igual. Eso es, pero es algo similar a esto. Eso es. Algo tal que así. Y aquí lo mismo. El puentecito este que hemos hecho en otro lado también aquí. Eso es. Genial. Ah,
Ahora haremos la retopo y todo eso para que quede todo esto más limpito. Pero por ahora ya funciona bastante bien esto. Sí. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer aquí un poco la resta por aquí, un poco la resta por aquí. Eso es. Voy a marcarle mejor la transición de la pieza para que quede más claro por dónde es. Así. Ahí estamos. Vale, y esto vamos a abrirlo un poquito. Así que coincida más o menos con el otro lado. Más o menos, así. Vale, ok, más o menos ahí está. Y ya una vez hecho esto, ya podemos empezar con la fase de retopología para dejar esto más limpito. Vale, además, en este caso la fase de retopología es muy importante, porque hay un pequeño escalón ahí en el traje que veo, que eso hay que hacerlo bien, así que sí, vamos a hacerlo con retopología manual, todo eso. Ahí estamos. Vale, sería más o menos ese estilo. Bueno, ahora que estoy viendo, lo vamos a hacer un poquito más grande aquí la apertura. Más o menos así. Vale, pues vamos allá. Voy a guardar antes de nada, voy a guardarlo. Evidentemente, pues si ocurre algo con el programa. Y continuamos. Vale, entonces sacamos esto por aquí. Este lo metemos por aquí. Eso es. Espera, y la nube. Uy, y el. ¿Esto está aquí dentro? Ah, vale. Sí, está aquí dentro. Vale, entonces cojo. O sea, primero cojo esto, lo pongo. Vale. Y ahora quitamos la carpeta, nos quedamos solo con este. Lo clonamos. Y vámonos de nuevo aquí. Vale. Entonces, quitar topología, borrar objeto y seleccionar el nuevo objeto. Y ahí estamos, editar topología. Perfecto. Pues venga, vamos a por otra pieza de las grandes. ¿A qué le he dado? A la S, pero a la, espera, a la S. Ah, vale, era el pincel, nada, vale. Ah, sí. Vale. Pues nada, ahora queda dar la vuelta con esta topología por aquí.
Genial. Y lo mismo en este lado de aquí. Dos. Tres. Y cuatro. Genial. Aquí lo malo es para dar la vuelta. Aquí para dar la vuelta... ¡Uf! Va a ser complicado esto. A ver si podemos hacer algo aquí. Joder, si esto... Esto no me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, habrá que hacerlo así. No hay más sitio. Vale, ahí estamos. Vale, pues... Rellenamos lo del centro y venga, para adelante. A seguir con otros objetos. Por ejemplo, aquí voy a hacer una... Sí. Vamos a llevar aquí, por ejemplo, uno. Vamos a abrir un poquito aquí. Y juntamos de nuevo. Sí, eso es. O lo juntamos con un triángulo. Es que se puede juntar también esto, ¿eh? Igual juntarlo con un triángulo. Sí, igual sí, ¿eh? Si no, aquí se monta mucho jaleo. Sí, vamos a juntar esto con un triángulo, ¿eh? Así. Se junta con un triángulo y aquí un poco lo mismo, ¿eh? Vamos a juntar todo esto con un triángulo y así nos olvidamos de problemas. Eso es. Vale. Vale. Aquí habrá que hacer una estrella. Si no, no me da a mí los polígonos aquí. Bueno, que podemos meter otra por ahí también. Se puede meter otra línea por aquí, o sea, otra lista, pero bueno. Habrá que meter otra lista, por aquí.
Sí, hay que meter otra sí o sí, ¿eh? O sea, quitamos esto. Vamos a meter otra lista por aquí. Sí, y esta lista va aquí. Y esta cierra. Ahí. Eso es. Vale, pues ya una vez hecho esto, vamos a preview. Vale, ahí nos está fallando este de aquí. Eso es porque hay alguna parte que no se ha juntado bien. No sé cuál puede ser, pero bueno. Reiniciamos esto. Lo hacemos de nuevo. Y vamos a ver qué sale. Vale, ahora ya está. Vale, me gusta más o menos. Entonces, esto. Append. Y venga, vamos a darle caña de nuevo. ¿Esto qué es? A ver. Vale. Pues nada, y quitamos esta parte de aquí. Que ahora ya que hemos hecho esto, quitamos toda esta parte de aquí. Eso es. Ahí está. Y ahora vamos a darle forma a esto. Vamos a darle un poquito de forma a esto. Antes de suavizarlo. Ah, tenemos que juntar también los puntos estos. Ahí. Ahí y aquí también. Ahí está. Aquí no le vendría mal otra arista. Por aquí. No le vendría mal. Pero bueno, tampoco. Tampoco eso, nada. No, yo creo que se puede pasar sin esa arista. Se puede incluso subir un poquito esta. Ah, sí. Y esto un poco también lo mismo. Espera un momento, quiero poner las dos sombreras. Esto se puede duplicar, un momentito. Copiar, pegar, a ver. Que se puede, perfecto. Pues hago copiar, pegar un par de veces. Voy a coger la hombrera de aquí. Así, y aquí la hombrera de aquí. Es que estoy todo el rato viendo solo una parte. Estoy en las imágenes, no estáis viendo vosotros lo que estoy viendo ahora yo. Ahí, joder, así puedo ver de adelante y para atrás la imagen de cómo es. Vale, entonces aquí digamos que es hasta aquí, así como recto. Y atrás esa está un poco más arriba. Así, eso es. Por ahí anda. Vale, y ahora vamos a meterle aquí un insert. Por ahí, por ejemplo. Vale, ya sabía que me iba a pasar esto aquí. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos una máscara de todo esto.
enmascaro todo esto. Ya debería poder hacer un pequeño slide. Ahí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Le damos grosorcillo a esto. Hacia abajo. Espera un momento. Double. Vale, voy a hacer el mirror weld. Así. Y ahora. Así. Genial. Y ahora le hacemos una pequeña extrusión a esta parte central. A ver. Poligrupo. Y aquí QMesh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? QMesh. Que no te veo. ¿Dónde estás? QMesh. Ah, aquí estás. QMesh. ¿Sí? Vale. Vale, por ahora se ve todo muy suave porque no hemos hecho el create todavía. Le damos a create más 53 grados, a ver ahora. Vale, hay algunas cosas que se han fastidiado, pero la mayoría están bien. Vale, y ahora le damos create a las cosas que nos faltan. Que básicamente, sobre todo es esta parte de aquí. Así. Y en el otro lado. Vale. A ver ahora. Ahí está. Luego suavizamos un poco esa transición aquí. Esta transición la suavizaremos. Vale, y ahí tenemos la entrada de la lumbrera. Vale, perfecto. Ahora podemos modificar un poco la forma. Ah, vale, está. También vamos a hacer crease aquí. Esta esquina de aquí. Esa esquina. La esquina de abajo también. Esta de aquí. Y luego la esquina de aquí. Aunque mantenga un poco esa forma. Es que no es así 100%, pero... Ah. Vamos a quitar este de aquí. Vamos a quitar este de aquí. Vale, vamos a mover un poco aquí. Para que coja un poco esa forma. Vale. Voy a volver un momentito a este punto. Para arreglar aquí algunas cositas.
Vale, y ahora ya movemos estos un poquito, metiéndolos por dentro. Eso es. Por aquí. Este lo metemos un poquito más por aquí. Y este por debajo. Ah, vale, que no tiene más. No tiene más aristas. Vale. Ok. Ok, bueno, ahí estamos. Bueno, esto hay que solucionar aquí cosas de, por ejemplo, de esto. O sea, solucionar, pero simplemente esto es cuando subdividamos que tenemos que suavizar esa parte, ¿vale? Quieto, que aquí me falta un create. Ahí está. Simplemente es eso, que suavizaremos la transición más tarde, ¿vale? Ahí estamos. Muy bien. Vale. Hecho esto, vamos a... a ver, ¿a qué parte vamos? Que aquí hay unos cuantos. Hombre, se puede hacer igual la capa. Sabes que la capa da bastante juego aquí. Igual... Bueno, no, vamos a dejar la capa más para adelante. Primero vamos a hacer los bloques de cosas. Entonces, por ejemplo... ¿qué tenemos más por aquí? Vale, la parte esta del costado. Igual se puede hacer esta. De hecho, aquí... Esto... debería ser un poco más ancho. Debería ir un poco más para ahí, así. Genial. Y luego esto también. Esto también tiene que estar un poco más. Tiene que ser más ancho. Esta parte tiene que ser más ancha, esta de aquí. Sí, no, no me gusta esa parte, no me gusta cómo ha quedado. Vale, y luego lo que vamos a hacer aquí es rodear esto. Sí. Vamos a rodear esta parte de aquí. Así, vamos a borrar esto fuera. Voy a coger el tubo, el típico tubo de toda vida aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde he metido el curve tube? Un momento. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Vale, y tenemos que rodear. Digamos que tenemos que rodear toda esta parte de aquí. Por aquí. Vale, voy a pintarlo en un momento. Voy a pintar y así sé por dónde tengo que ir. Que básicamente es... Vale. Por aquí, así. Rodamos esto. Esto. Así. Y así, vale. Entonces ya he hecho esto, ahora pasamos el tubico por aquí.
Espera, había una forma. Lo de Elastic, ¿no? Espera un momento. ¿Dónde tenía yo lo de Elastic? Espera, tengo que tener por aquí. Lo tengo que tener por aquí. Tiene que estar por aquí, hombre. Dynamic. Aquí está. Creo que había uno que era el Elastic, a ver. Un poco más fino. Ahí. Vale, y ahora. Eso es, ahí está. No sé por qué me hace. Me desaparece eso, pero bueno, da igual. Vale, voy a quitar ahora el elastic, a ver dónde está. Aquí quitamos el elastic. Vale, más o menos. Así, suavizamos un poco la curva. Pues va. Eso es. Suavizamos un poquito más la curva. Genial. Vale. Y eliminamos. Eliminamos el resto. Luego ya colocaremos mejor, ¿eh? O sea, ahora mismo estamos simplemente haciendo como un blocking, digamos. Voy a coger la cara de aquí. Esta cara de aquí. ¡Uy, guau, chaval! Muchas gracias por la suscripción. Hombre, ese por salvaje, ¿qué tal estás? Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya sabes que se agradece muchísimo. ¿Qué tal andas? A ver. Vamos a unir un poquito más esto. Vale, se me ha ido un poquito este punto. Ahí, eso es. ¿Qué tal estás, Manuela? Muy buenas. Mira, aquí esto se ha roto. Y aquí no, ha perdido la simetría. Entonces, le voy a hacer el mirror así. Y fuera. De hecho, como voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa y es que, como no me gusta nada esto, pero cero además, lo voy a borrar. Joder, se ha movido aquí. Eso es. Suavizamos. Lo voy a borrar. Y vamos a unir aquí mediante puentes. Con un bridge. Ahí está. Cogemos esto. No. Esto. A ver. Esto, eso es. Quitamos este de aquí. ¿Vale? Y le vamos a pegar aquí un suavizado. Eso es. Ahí, perfecto. Eso es.
Genial. Genial, genial. Quitamos aquí el Create, que este Create ya no nos sirve. Vale. Y creo que debería estar más o menos esto... Debería estar más o menos listo esto. Eso es. Ahí estamos. Vale, luego... Ah, lo que estoy viendo aquí también... Vale, lo que estoy viendo aquí también... Es que esto habrá que conectarlo, ¿eh? De hecho, si quitamos estos dos... Vale, aquí hay que hacer... Hay que llevar esto a la esquina... Aquí hay que hacer como un corte. Vale, y para eso voy a echar este punto aquí. Este aquí. Y este aquí. Ahí está. Ese cortecillo. Y abajo un poco lo mismo, ¿no? Ese... Vale, ese cortecillo así. Genial. Vale, y de nuevo Chris aquí. Y Chris aquí, pero aquí no. Eso es. Ahí está. Vale. Vale, 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 vale. Genial. Entonces, hemos hecho esta parte externa. Luego ya haremos esto más... Más adelante, lo de los... Recolocar esto. Ya lo vemos más adelante. Vale, vamos a hacer esta parte de aquí también. Esta de aquí, que pilla más o menos... Espera, tengo que hacer... Sí, es que hay que hacer... Voy a duplicar esto en un momento. Voy a coger la parte... Central... Borramos esa, cerramos y vamos a esculpir esto un poco bien. O sea, esto, esta parte, esculpirla un poco bien. Ahí. Vale. Ahí tenemos una. Aquí tenemos otro de estos. Y por último tenemos el último que viene por aquí y rodea por aquí. Vale, esos son los tres esto que tiene, como tres almohadillas que tiene ahí. Vale, aplanamos un poquito. Vale, y luego tiene la parte interna esta, entera. Que es como de goma o, bueno, una cosa parecida. Esto todo. Eso es. Suavizamos todo, dejamos lo mejor posible todo esto. Ahí. Vale.
Vale, perfecto. Muy bien. Pues vamos a hacer aquí el cacho de cuero que tiene por aquí. Luego hacemos esta parte de aquí para ya hacer toda esta parte delantera. Vale, luego nos faltan detalles, ¿eh? Pero para ya tener hecho todo esto estructurado, aquí nos faltaría un trocito aquí en el sobaco. Estos dos trocitos de aquí. Y luego ya los brazos serían. Así que vamos a hacer este ya directamente. Que sería básicamente. Voy a, aunque sea, esculpirlo un poquito así muy, muy rápidamente. Así. Dos. Tres. O sea, este sería un poco más para abajo. Así. Vale, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Cuatro. Cinco, seis, siete. No, un poquito. Un poquito más grande. No, esto es. A ver, aquí hay uno. Dos. Vale, esto es un poco más arriba. Ahora que estoy viendo ahí. Esto es un poquito más arriba. Sería algo tal que así. Vale. Esto iría para arriba y aquí para abajo. Vale, algo así. Vale. Suavizamos un poquito toda esta parte del centro, así. Vale, y ahora tenemos aquí uno. Un, dos, tres. Vale, ahora tendríamos que borrar todo esto. Vale, y aquí sería un, uno, dos. Vale, algo así. Vale, más o menos algo así. Vale, y luego sería todo esto. Todo esto que sería plano. Voy a hacer una cosa. Que es que voy a suavizar todo esto. Voy a dejar todo esto, lo de dentro, o sea, lo de fuera, así, protegido. Vale. Voy a proteger todo esto. Ya sabía que me iba a pasar esto. Peña Calayón, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Buenas horas, me sale el aviso del directo. Sí, ya llevamos un ratillo ya, sí. Pero bueno, los avisos de Twitch parece que van como los de YouTube. Igualito. Vale. Ahí estamos. Dejamos esto bien planito, todo esto. Perfecto. Voy a enmascarar la parte de centro para que no se mueva lo demás. Así. Vale.
Vale, básicamente esta parte de aquí es como un todo. Esto todo. Sería como un todo. Sería una pieza y lo demás sería otra. Vale, eso es. Tienes un nivel acojonante, Sergio, para estar en, en cualquier empresa. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Me alegro que te guste el curro. A ver si... A ver si, tío, hacemos más personajillos por aquí, por YouTube. Me gustaría. Lo que pasa que, bueno, ya sabréis que también, o sea... No es lo mismo, ¿no? O sea... Ojalá pudiese, o sea... Te juro, ¿eh? Ojalá pudiese poner música y dejaros ahí, yo qué sé, un montón de horazas, yo ponerme a hacer directos y con la música y tal. Porque muchas veces igual el nivel de concentración que requiere esto, pues cuando estás en directo se te va un poco, pero bueno. Pero me molaría eso. Hacer más personajillos aquí. Y ya os digo, de aquí adelante, bueno, de aquí adelante. Sobre todo este mes todavía estará un poco jodido, pero intentaré hacer más directos. Pero de aquí adelante haremos más directillos, haremos más directillos. Con más personajes, por supuesto. Vale, guay. Sergio, anda haciendo mientras te veo del concurso y me gustaría saber tu opinión sobre lo que yo... Pues... Vale, claro, sí, sí. O sea, pásame, por ejemplo... pásame por el whip de esto, de Discord, del canal de Discord. Pasarme por el whip, bueno, en tu caso pasarme tú y si queréis alguno más, pasarme vuestro trabajo, ¿vale? Por el whip. Y así le echo un vistazo ahora en un momentillo. ¿No hay listas de música sin copy que te den problemas? Es que la mierda del copy, mira, explico un poco. Porque imagínate que hoy no tiene copyright una canción, pero mañana sí tiene. Si yo este vídeo lo subo a tanto a Twitch como a YouTube, si mañana tuviese copyright, me caería a mí el strike. El strike o el contenido o bueno, lo que sea en cada plataforma, ¿no? Entonces, es una mierda porque tú no puedes subir hoy una canción que no tiene copyright, porque mañana igual, cuando esto está resubido ya en YouTube, mañana igual le da por tener copyright y eso, y te lo tumban, y no solo te lo tumban, igual pierdes incluso el canal, ¿no? Y eso es una putada, es que es una putada. Si esa canción, a la fecha que está subido el vídeo, no tenía copyright, pues en el futuro tampoco puede tener copyright, ¿sabes? Que eso debería ser lo lógico, o sea... Es que imaginaos por un momento. Ha salido el Cyberpunk, ¿no? Ahora todo el mundo puede subir Cyberpunk porque puede subirlo. Pero imaginaos que todo el mundo suben millones de personas gameplay de Cyberpunk. Y dentro de 2 años, por lo que sea, no se puede subir contenido de Cyberpunk. Toda la gente que ha subido esos 2 años vídeos se llevarían... Un strike o, bueno, un problema de copyright, digamos, ¿no? Y no es justo. No, eso, es que no es justo eso. O no me lo parece a mí, por lo menos. O sea... No sé. Es que es una putada bastante, bastante gorda, ¿eh? Vaya mierda. Quizá la opción sea música con licencia GPL. Sí. Sí, sí, eso es. Lo que pasa es que, joder... No sé, es que no es lo mismo, ¿no? Pero... Pero bueno, o sea, ¿qué se debe hacer? Que tampoco no se puede hacer más y todos tenemos el mismo problema, ¿no? Todos que estamos por aquí tenemos el mismo problema y no es algo de ahora, ¿no? Sino que esto lleva más tiempo que yo que sé qué. Con este problema de YouTube, con las canciones y llevamos más años con eso que... Pero bueno, ¿qué se debe hacer? Por eso es que muchas veces igual, si tengo que estar súper concentrado y haciendo un curro y tal... Y no puedo hablar o lo que sea, pues lo que digo es, bueno, pues no lo hago en directo y ya está, ¿no? Pero, joder, si con esa opción, pues podría dejar la música ahí y, pues, bueno, podéis ver los que queréis, ¿no? O sea, estaría guay, ¿no? Pero bueno, sin más, que sea el mayor de los males, ¿no? Que no puedo hacer algún directo. Vale.
Genial. Pues nada, vamos a sacar esta parte de aquí. De hecho, voy a duplicar esto. Vamos a enmascarar esta parte de aquí. Igual también lo hago... Sí, igual lo hago también con esto, ¿eh? Con retopo, ¿eh? Porque necesito la direccionalidad de las esto bien hechas, así que... Voy a hacerlo con retopo. Así. Entonces, ahora clono esto. Me voy aquí. Y lo mismo de siempre. Borramos topología. Borramos el mesh. Seleccionamos de nuevo este. Así. Y venga, para adentro. Vale, entonces simplemente voy a hacer esto así. Vale, ahí estamos, lo ponemos así, en esa línea, para que coincida. Y vamos marcando las líneas por aquí. Eso es. Bueno, esto se podría hacer... Bueno, voy a dejarlo por ahora así. Vale. Por ejemplo, así. Y ahora vamos a cerrar esto por dentro, sí. Vamos a cerrarlo esto por aquí, que luego irá por debajo esto, así que no se verá. Cambiando de tema, muchas gracias por ponerlo de la anatomía femenina en el curso de Hotmart y hace un tiempo, pero igualmente está increíble. Nada, tío, muchas gracias por decirlo. Encantado, o sea, encantado. Es un mini curso, no es un curso completo, pero bueno, como dije, igual en el futuro esto, habrá un curso de femenino, pero entero, o sea, me refiero entero a completo. A ver si saco un par de meses libres para poder grabarlo. Y eso, podemos hacerlo. Estaría guay. También me gustaría hacer uno, pero bueno, esto a vosotros, supongo, los que estáis por aquí, igual esto no os interesará demasiado, pero me gustaría hacer un curso de iniciación a ZBrush entero, o sea, me refiero con todas las herramientas. O sea, que alguien que no haya tocado ZBrush en su vida, ¿sabes? Hacer un personaje no complejo, hacer uno sencillo, pero pasar por todos los procesos workflow de ZBrush, que coja, que entienda que solamente con ese curso ya sepa usar ZBrush, ¿no? Tengo ganas de hacer eso. Ya sé que todos los tutoriales gratuitos de YouTube, de hecho, funcionan muy bien, pero me gustaría hacer esas implementaciones de los tutoriales, pero con un personaje, ¿sabes? Entonces, hay mucha gente que me pregunta eso, que no sabe ZBrush, no sabe por dónde empezar. Y bueno, evidentemente, si ves mis tutoriales, los primeros, siempre esto, se puede aprender ZBrush de cero con mis tutoriales, ¿no? Pero si hago un curso ahí aplicado a un personaje todos los conocimientos que necesita y tal, eso me molaría un montón. Pero bueno, es que ya digo, necesitaría otros dos meses para eso, así que bueno, eso, si eso, para el futuro, a ver si va bien lo del curso y tal, pues en el futuro se puede hacer todo eso. Si lo haces con un personaje de Cyberpunk, ahora que está de moda. Sí, no, hombre, el de femenino, está elegido el personaje de femenino, o sea... ya está elegido, yo ya sé qué personaje voy a hacer. Bueno, a ver, no es Cyberpunk, pero se puede decir que es futurista. Se puede decir que es futurista, así que... Así que bueno, ya veréis. Ya está en Whip, perfecto, vamos a echarle un vistazo ahí en Whip. Por cierto, que tenemos que echar un repaso a la sección de Whips del canal. Tenemos que echar un repasito. A ver... Vale. El concurso de Grassetti que era de... A ver un momento. Grassetti Challenge.
Vale, hace 4 semanas. Esta es, ¿no? Yo creo que sí. El de gana una tableta y todas esas movidas, ¿no? Sí, yo creo que es hacer un bichejo, ¿no? Supongo. Habrá que hacer un bichejo, supongo, aquí. Vale, pues. Pues te comento un poquito. Te comento un poco. Mola bastante toda la estructura. El diseño, supongo que sea tuyo también. Mola bastante. Pero ahí, mira, espera un momento. Te pongo la que no estoy compartiendo aquí. Un momentito, ¿dónde está la pantalla? Vale, ahí. Mira, fíjate. Aquí el hombro, por ejemplo, lo veo un poco pequeño. ¿Vale? Veo un poquito pequeño el hombro. Y fíjate que este, el deltoide este, llega hasta aquí, hasta este punto, fíjate. Yo lo haría hasta el hueso, ¿vale? Que es donde se conecta, ¿vale? Y lo veo un poquito pequeño el deltoides. Otra cosa es que no hacerlo más grande de tamaño, ¿eh? Digo, más grande como de estirarlo un poco, ¿vale? No, no de tamaño. De tamaño está bien porque, bueno, es un bicho así de como delgado, ¿no? Luego también, lo que haría es que esta columna vertebral. Tienes todos. Ya sé que habrá sido como un IMM esto, supongo que habrá sido un IMM. Pero están todos muy iguales. Entonces, le daría un toque personal a cada uno. O sea, ir uno por uno, como moviendo un poquito para que parezcan diferentes. Si no, parece como una estructura demasiado perfecta. ¿Vale? Y esto supongo que será porque es un IMM, ¿no? Más cosillas, vamos a ver. Bueno, a ver. Lo que hay que ver es que, por lo menos. Originales en cuanto a que le han metido ahí cosillas. Esto es como una especie de costillas, pero que son brazos como de cangrejo, revueltos con estas, digamos, escamas, con estas aletas. Por aquí tienes conchas de estas, bueno, conchas, ¿no? Con estrellas de mar. Vamos, que le han metido ahí una Macedonia de cosas del mar que impresionante, ¿no? Aquí tenemos como una roca, así como una pelvis roca y bastante guay, o sea, bastante guay. O sea, me refiero que has hecho como una mezcla ahí bastante guapa. Aquí, mira, fíjate el pecho. El pectoral. Aquí tiene como mucho volumen. Es como si tuviese pecho femenino. Pero es una especie de. Es un poquito raro. Porque es como que tiene pectoral. Porque está marcado el pectoral. Pero aquí abajo es como pecho. Como si tuviese glándula mamaria. Entonces, ahí hace como un poco extraño. Ahí esa. Es. Si quieres hacer como un pecho, como un poco caído. Tienes que hacer como un poco más el pellejo, ¿no? Un poco más que se vea cómo cae el pecho. Pero aquí marcarle el pectoral y de abajo que tenga tanta grasa es como contraproducente, ¿sabes? Es un poco. Porque si se marca el pectoral, eso quiere decir que la grasa es. O sea, la cantidad de grasa es muy, muy baja. Pero abajo justo se ve que la cantidad de grasa es muy, muy alta. Bueno, muy alta o igual es un pectoral con mucho volumen. Pero no tiene sentido que tengas una parte con muy poco volumen, digamos, la otra con mucho, es un poco ahí extraño. Aquí, por ejemplo, la caja torácica me gusta como lo has hecho ahí, como si fuera como un montón de. Sí, como si fuera una roca, como. Sí, muy marcada ahí con estos detalles, pero sí que abriría un poco más la caja torácica, como hacerle como más grande, ¿sabes? Más. Pero cuidado con esta parte más grande, ¿eh? Fíjate que el contorno este. Está un poco ancho, o sea, más grande la apertura, digamos, de la caja torácica, no la parte del costado, ¿vale? No, no coge de costado y hacerlo más grande, sino la apertura de la caja torácica un poco más grande, ¿vale? Y luego daría más detalle a la parte delantera de este. De lo que es la parte del tiburón. No sé si es un tiburón o con aletas o. Pero bueno, la parte esta de abajo. Le daría más detalle, o sea, porque hay mucho detalle aquí, fíjate cuánto detalle hay aquí, pero cuando bajas debajo es como que de repente es todo liso, es como muy suavito, ¿vale? Entonces ahí le daría un poquito más de detalle en esta parte. Pero bueno, o sea, pues ya te digo, está original el bichejo, por lo menos ya digo, has jugado con un montón de cosas ahí, la has metido sin miedo, sin ahí intentando jugar con todo. La parte de la cara está muy guapa, la parte de la cara está muy guay. Pero muy guay, muy guay. El dedo gordo igual un poquito más grande, ¿vale? Siguiendo un poco el tamaño de los otros dedos, un poco más grande, porque está un poquito pequeño, ¿vale? Pero muy guay, o sea. Genial, tío. Genial.
mucha suerte con todo eso. Entonces sí, es que quería hacer hacerla demacrada. Ah, vale, sí. Sí, o sea, ahora estás hablando de lo antes, sí. Estás sin tocar aún eso. Ah, vale, estás comentando lo de... Vale, la espina dorsal, ¿no? Supongo. Está chulísimo, tan solo el húmero me parece corto con respecto al antebrazo. Sí, sí, hombre. Lo que pasa es que aquí como entra... Como es un monstruo, digamos, siempre te puedes tomar un poco de licencias, ¿no? Por eso no he comentado nada de proporciones, porque realmente... Como es un poco libre, o sea, es un monstruo, pues es un poquito libre, ¿no? Por ejemplo, los dedos son más largos, pero claro, entendemos que al ser un monstruo, pues pueden ser los dedos más largos, ¿no? Entonces, pues bueno, es... Perfecto, mi idea era hacerlo un pecho femenino, pero delgado... sí, hay un... ¡Ay, Dios! A ver si sabéis alguno. Hay un personaje de miedo, como una mujer de miedo. ¿Dónde aparecía? Tengo la imagen en la cabeza, pero no sé de dónde es. Que eso, tiene como los pechos así como si fuera de una anciana, ¿no? Como caídos, sin, así como todo muy aplastado y tal. ¿Dónde era eso? ¿Hay... ¿Se os ocurre alguno? Una como una anciana, como una... así como una especie de... En un Resident Evil o... No en un Resident Evil, en un juego de terror, así. La bruja de Legend, no. Es en algún juego de terror, me parece. El splitter de Left 4 Dead. Ah, igual el splitter. No, no me refiero a ese, pero igual ese tienes una referencia ahí, ¿eh? Es que tengo una en la cabeza en un juego reciente, o sea, de los últimos años. Y es eso, que tiene... es una vieja así como muy... Como muy monstruo, pero tiene los pechos así como caído. La vieja de la bañera del resplandor. Joder, hace mucho que no veo esa película, tío. No me acuerdo. Tengo ahí varias imágenes de la película, pero joder, hace mucho que no veo esa película. Tengo que volver a verla, ¿eh? Era buena, ¿eh? Era buena esa película. Pues igual, joder, a ver si alguno se acuerda aquí, así como... En Resident Evil 7 había alguna vieja que con los pechos fuera. O algo así. O en Outlast. ¿En Outlast puede ser? Joder, es que no me acuerdo. Tengo la imagen en la cabeza, pero no sé de qué juego era. ¡Ay, qué rabia! ¡Qué rabia! Pero bueno, no sé. Pero bueno, la cosa es que... Busca personas más mayores con pechos caídos, ¿vale? Es que ese efecto que has conseguido tú es más entre pecho caído y pectoral. Es una cosa entre medias. Sergio, la verdad es que ninguno que hemos acordado de este tipo de cosas. ¡Ay, Dios! No, pues eso, que busca más pechos caídos y encontrarás ahí más cosillas así para referenciarte, ¿vale? Evidentemente, si pongo pechos aquí caídos en Twitch, me cierran para mañana el canal. Vale. Así. Vale, hacemos el mismo sistema que antes. Que es básicamente... Enmascaramos. Y lo sacamos. Pero aquí como está en la... Este es un poco más complejo. Porque está como en curva. Ah, sí. Perfecto, tío. ¿Qué haces? Acabo de llegar. Jeremy, pues aquí ando con el Batman. Aquí ando con el Batman esculpiendo un poquillo. Que por cierto, el otro día, en el anterior directo de Harry Potter, os dije que quería jugar al Action Man de la Play 1 porque bueno, eso, quería pasarme un cacho que me atasqué de pequeño y bueno, todas esas movidas, ¿no? Ostras, el otro día empecé a jugar al primer Action Man de todos de la Play 1 y madre mía, vaya mierda de juego, chaval. O sea,
Pero, o sea, por ejemplo, de Harry Potter, a mí me sigue pareciendo un buen juego. Los controles, evidentemente, se hacen ya viejos, toscos y tal. Pero me sigue divirtiendo, ¿no? Pero el Action Man, el primer Action Man, menudo, o sea, os juro que estaba que quería potar después de esto. Después de jugar un rato. Si podéis probar el primer Action Man de la Play 1, y si me decís a uno que no lo echáis, o sea, vamos. Es que pero vaya mierda de control. El segundo juego, aunque el control es muy malo, mejora muchísimo. Ese es el juego que quería jugar yo, el segundo, no el primero. Pero claro, no me acordaba cuál era exactamente, y empecé a jugar al primero, y madre mía, madre mía. ¿Cómo me quedé después de jugarlo? Chungo, chungo. Tup, 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 tup. Vale, bueno, ya vamos avanzando poquito a poco. Ya vamos avanzando poquito a poco. Pieza por pieza. Vale, más o menos. Más o menos así. Ahora cogemos la parte de atrás. Así, y simplemente repartimos un poco esto. Así, repartimos por la mitad, por la mitad. Genial. Ya deberíamos. O deberíamos, a ver. Vamos a ver si funciona. Vale, funciona, pero hay algunos que no ha cogido bien. Vamos a bajar un poquito la tolerancia. A ver, a 44. Vale. Hay algunos que no ha cogido bien, pero bueno. Tengo una pregunta, tal vez no conforme al directo, pero ¿cómo prefieres hacer pelo? Ya sea, conformes. Vale, depende un poquito. Depende un poquito, porque si por ejemplo quiero hacer, digamos, un render así, tipo cine o lo que sea, pues prefiero una cosa Fiber Mesh o XGen o algo así, ¿no? Si estoy buscando una cosa más parecida a una escultura, digamos, para imprimir, estaré buscando más esculpirlo, ¿no? O sea, y si es para videojuegos, pues con planos, con tal. Entonces, depende un poco de la finalidad del pelo en cuestión, ¿no? Sería un poco eso, ¿no? Si hablas de qué prefiero yo a nivel personal, pues la verdad que no sé. No sé. Hombre, queda guapo con Fiber Mesh y así. Pero en plan escultura tampoco me disgusta. O sea, no me disgusta tampoco en plan escultura. Porque parece una figura y siempre mola bastante. Vale. Vale, con esto hecho ya. Vale. Así. Entonces, vámonos a aquí. ¡Ay, Dios! Este es el antiguo. ¿Dónde he metido el nuevo? Aquí. Vale. Eso, le quitamos todo esto. Fuera todo esto. Vale, ya va cogiendo forma. Ahí va cogiendo forma. Luego ya iremos mejorando esto, que a esto le falta aún mucho. Primero hay que colocar todas las piezas y luego ya iremos recolocando todo poco a poco. Vale, y luego también hay que darle un poco el rollo así un poco... ¿cómo se llama? Inorgánico. Ese rollo un poco más inorgánico. Que eso mola bastante. Entonces, nos vamos aquí.
Vale, aquí hay una duda que tengo yo, y es que en las fotos se ven como cosas distintas. Ah, no, 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 ya, ya veo por dónde va la cosa. Vale, no, no. Está bien, está bien. Entonces vamos a hacer estas tres de aquí. Estas tres cosillas de aquí. A nivel principiante, ¿cuál recomiendas? ¿El Fireness o el Esculpido? Yo creo que te digo un poco lo mismo. A nivel principiante, es que esculpir pelo no es fácil. Y hacer Fiber Mesh y que te quede bien no es fácil. O sea, hacer un pelo un poco, digamos, chapucero, digamos, ¿no? Esculpirlo es fácil porque, bueno, esculpes, pero tampoco tienes que llegar a un nivel de detalle fuerte. Y hacer Fiber Mesh chapucero también es muy fácil. A nivel principiante, igual optaría más por esculpir. Pero te digo por qué. Porque cuando haces Fiber Mesh, sobre todo al principio, no tienes en cuenta la dirección de los mechones del pelo. ¿Sabes? O sea, tú, normalmente la gente de que hace Fiber Mesh, habréis visto 200.000 tutoriales por internet en los que sacan el pelo todo de golpe, los peinan todo chapuceramente hacia abajo y ¡ala! Pelo hecho. Y no es así. Cada mechón, o sea, cada pelo tiene como una forma concreta, ¿no? Entonces, con Fiber Mesh hay que ir cogiendo mechón por mechón y darle su forma a cada mechón. Y te queda muy bien. Pero claro, es mucho trabajo. Lo mismo pasa con esculpiendo, ¿no? Lo que pasa es que con esculpiendo te obligas más a saber por dónde van los mechones y no te queda mal ya directamente, ¿no? Lo que pasa es que el Fiber Mesh, como le das a render y queda muy guapo, o sea, la fibra, la gente se flipa y lo deja ahí. O sea, déjalo, déjalo, está bien. Pero no, hay que fijarse en los mechones y la direccionalidad del pelo. Entonces, para un principiante, reflexionando de esta manera, yo usaría Fiber Mesh. ¡Ay! Esculpido, perdón. Esculpido. Yo he estado con una figura la primera que hago y me ha costado una barbaridad hacer pelo. Sí, cuesta mucho, mucho tiempo, ¿eh? O sea, muchísimo tiempo. En cuanto a tiempo, vamos. Ya podéis coger tiempo porque cuesta muchísimo. Nada, tío. Cualquier pregunta que tengas, ya sabes que encantado de responderte o de intentar ayudarte o lo que sea, ¿vale? Y por supuesto, es todo para cualquiera. Que necesite ayuda, ayuda, ya sabes. Vale. Pues voy a intentar coger solo esta parte. A ver si puedo. Y que me haga más o menos. La retopo más o menos bien. A ver. Vale. Vale, ahí va más o menos. Entonces, cogemos esta parte. Así. Nos quedamos con esto. Vale, aquí. Antes de nada. Eso es. Me quedo con esto. Y vamos a hacerle un ZRMS. Vale. Vale, a ver si podemos bajar un poquito más. Me quedo con este. Me quedo con este.
Genial. Vale, aquí ha hecho una cosa. Ah, vale, ha hecho una estrella, sin más, vale. Una estrellita. Ahí, vamos a quitar esta punta de aquí. Quitamos esa punta. Vale, genial. Y voy a hacer un suavizado a esta parte de aquí. Así. Vamos a darle grosor. Eso es. Y le damos un create de poligrupos. Perfecto. Vale, ahí está más o menos. Le voy a echar un poquito más para adelante todo esto. Así. Eso es, todo un poco más adelante. Que estaba todo muy apretujado. Muy bien. Y ahora tenemos que coger esto mismo. Vale, cogemos esto mismo. Lo duplicamos. Lo subdividimos. Vale, me quedo solamente con la parte externa. Y tengo que hacerle como la parte central. A ver. ¿Será ese el modelo mañana? No lo creo, mañana no lo creo. El lunes intentaré. Bueno, ya os diré, no sé seguro, pero mañana no creo, pero igual el lunes intentaré, o el martes. Ya os digo, intentaré venir más en directo. Ahora que, bueno, este mes aún y todo voy a tener un poquito complicado, pero voy a intentar venir más en directo. Y luego ya, a ver si empezamos de nuevo con los concursos en enero y todas esas cosas. Que es que se me ha complicado este mes muchísimo. Se me ha complicado y eso. No, tío, si no, la salud es lo primero. No, es por salud, ¿eh? No, en este caso no es por salud, ¿eh? No es por la mano. Es, bueno, que han pasado unos imprevistos. Bueno, ya os contaré más adelante, porque, bueno, ya todavía no puedo contar. Pero, bueno, ya os contaré más adelante, pero han pasado unos imprevistos y, bueno, simplemente, pues, que tengo un poco más trabajo de lo habitual. Y que, bueno, que no he podido hacer directos por eso y tal. Pero, bueno, no pasa nada. No, no es nada malo, ¿eh? O sea, me refiero que bueno, es imprevisto, no es nada más que imprevisto. Ahí estamos. Vale, entonces cogemos esto. Nos quedamos con esto, por ejemplo. Le hago un Z remeser bastante tocho a esto. Uf, qué desastre. Guay, entonces.
Uf, no me gusta nada esta parte de aquí, ¿eh? ¿Pero por qué me hace esta cosa rara aquí? Bueno, da igual. Voy a dejarlo así. Vale, entonces, nos vamos a dar otra vez grosor. Vale. Pero esta vez... Eso es. Vamos a hacerle Create Polygroup. Eso es. Luego ya suavizaremos el borde. Que no es, ahora mismo no es algo que me... Que me importe mucho. Más o menos. Ok. Vale. Vamos a guardar. Vale. Que llevamos ya un rato sin guardar. Lo mismo con el vídeo. Vamos a guardarlo. Vale. Y podemos empezar un poco con la parte de hombros y brazos. Ya podemos empezar un poquito con esa parte. Vale, por ejemplo. Venga, venga, sí, me gusta esta parte, venga. Voy a coger la parte de... Esto ya lo puedo borrar, sí. Lo podemos borrar. Este también lo podemos borrar, yo creo. O podemos coger este mismo, ¿eh? Sí, voy a duplicar este mismo. Eso es. Duplico este mismo, perfecto. Y vamos a hacer aquí una... Un cacho de tela que tiene por aquí, justo en el... En la parte del brazo. Que viene básicamente desde aquí, así. Así. Se mete para aquí. Gira por aquí y se mete debajo del brazo. Hasta aquí. Eso es. Básicamente es todo esto. Y por detrás es un poco lo mismo. Que sería por aquí y hacia ahí. Eso es. Vale, entonces voy a coger todo esto. Y vamos a aplanar toda esta zona. Vamos a aplanar toda esta zona. Va a hacer la tela esta que viene por aquí. Genial. Ahí está. Le quitamos un poco esto. Así. Vale, cuanto mejor dejemos la superficie, luego mejor nos pillará el ZRMS y todas esas cosas. Entonces, cuanto más lisa está la superficie, pues mucho mejor. Ahí está. Vale, y ahora ya nos queda el enmascarar esto. Y separarlo.
Genial. Muy bien, y ahora cojo esto, lo corto. Espera, antes todo poligrupo, así. Cogemos esto. Y ZRMS a tope. A tope. A ver qué tal queda. Y así vamos cubriendo poco a poco ya todos los elementos. Mira, esta queda bastante bien, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Vale, entonces me cojo esto. Me cojo las puntas para que no se muevan. Así. Perfecto, así. Vale. Y me hago ahí. Eso es. Eso es. Genial. Vale, eso por esa parte. Y por atrás. Básicamente hay que hacer un poquito lo mismo, me parece. Así. Vale. Ahora si ponemos el anterior este. Hay que quitarle un poco toda la parte del hombro. Esta toda parte hay que quitarle un poco. Así. También hay que quitarle un poco todo el costado. Ahí. Y la parte de atrás también un poquito. Eso es. Vale. Genial. Y ahora esto hay que colocarlo por encima. Vale, voy a quitar un momento. ¿Cuál es? Ah, este. Ahí. Vale, eso, justo por debajo del hombro. Justo por debajo del hombro. Por debajo de esto también. Eso es, ahí está. Ahí. Y ahora. Ah, le vamos a dar un poquito de grosor. Damos un poquito de grosor. Vale, esto. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un stitch aquí. Así. Más que nada para poder. Para poder trabajar con el loop entero. Si sí, es que es una pena eso. Solamente falla ese. O sea, y aquí también voy a hacer un stitch. O no. Va, no, este voy a dejar. Aquí sí que voy a hacer un stitch. Así. Y ahora yo puedo meter aquí un loop. Uy. ¡Ah! Que tengo aquí también. Aquí tengo que hacer también. Eso es. Ahora sí, ¿no? Eso es. ¡Ay! Aquí se me escapa. Hay que unir este con este. Así. Eso es. A ver ahora. Vale, ahora parece que sí. Y si yo ahora hago un Q-Mesh al Polyloop. Así. Claro, aquí queda muy pequeño. Queda muy pequeño. Está quedando guapísimo. Me falta mucho para llegar a hacer eso y además así tan rápido. No pasa nada, no pasa nada, de verdad. O sea, que eso
Cada vez que hagas un modelo, tú simplemente vete mejorando tu nivel y tal. Y verás que un día, pues bueno, llegarás a hacer cosillas que te molan, ¿no? O sea, yo también, pues bueno, quiero mejorar mucho más. Y espero llegar algún día a hacer cosas mejores y así, ¿no? Es una constante, pues, ir para adelante y ir mejorando poco a poco. Vale. Ah. Se me ha escapado este de aquí. Se me había escapado este de aquí. Dios. Esto habrá que juntarlo aquí. Y esto aquí. Eso es. Eso es, ahora sí. Vale. Entonces ahora se puede hacer, por ejemplo... ¿Cómo puedo hacer esto yo? Ah, ya sé cómo hacerlo. Hago un QMesh así. Le metemos un insert en la mitad. Y borramos estos dos. A ver ahora. No me convence. Además aquí se destroza. Esta parte de aquí se destroza. Porque claro, está como atravesando. A ver, hay que arreglar un poco esta parte antes. Vale, y si hago un QMesh aquí, por ejemplo, a ver. Si saco todo esto así. Y le hago bevels, a ver. No, no me convence, no me convence. Si no lo hago manualmente, que tampoco pasa nada, o sea. Tampoco pasaría nada. Igual lo hago manualmente, ¿eh? Vamos a ver si yo hiciera esto. Va, igual lo hago manualmente. Sí, ¿por qué no? Más adelante lo dejaré para hacer. Entonces, Chris Polygroup. Y ahí me quedo con el cacharro. Más cosillas. ¿Qué tenemos más por aquí? Vale, tenemos una especie de telas por detrás. Y tenemos aquí como la parte del tríceps, la del bíceps. Bueno, puede que igual tengamos que hacer la capa ya, ¿no? O sea, hacemos igual la capa. Para empezar, porque ya la parte de atrás, como está hecha ya más o menos. Bueno, el blocking me refiero, pero bueno, es que está más o menos hecho. Vale. Genial, entonces, por ejemplo, duplico la capa. Vamos a hacer así, vamos a suavizar. Y primero vamos a hacer la parte superior de la capa. Y luego le damos grosor tranquilamente.
Vale, entonces hago así. Perfecto. Oye, Sergio, como idea, ¿no estaría guapo un Batman así con el traje estilo de camuflaje? Sí, de hecho ya hay varios ahí con estilo camuflaje, hay algunos Batman, sí. Hombre, yo soy más de clásico, más oscuro, digamos, o... Pero sí, o sea, hay muchos tipos de Batman, la verdad. O sea, se ha explotado hasta, vamos, le han puesto todos los estilos posibles al pobre Batman. Le falta ya el traje de Hello Kitty solo. Batman Hello Kitty, yo lo veo. Sí, totalmente. Totalmente. Sería tan absurdo que pasaría desapercibido, ¿sabes? Ese es el verdadero camuflaje, tío. Dirías, ese no puede ser Batman, ¿sabes? Y le dejarías en paz, ¿sabes? Y él se infiltraría donde tiene que infiltrarse y... Y listo. Entonces, vamos a hacer esto así. Genial. Y lo mismo, ¿vale? Vamos a hacerle... Bueno, primero voy a hacerle un poquito así como... Unas rayitas. Vamos a hacerle unas rayitas. ¿Vale? Del... Para que el Z-Remeser siga un poco esas... Esas guías. A ver si hay una foto por detrás así del traje, a ver si tengo una foto. No, justo por detrás no. Vale, supongo que saldrá aquí, o sea, me refiero. Saldrá desde aquí las arrugas. Digo yo que sea algo un poco así. No serían simétricas, pero bueno. Vale, más o menos así. Entonces, ahora le hacemos un Z-Remeser muy rápido. Vale, aquí nos ha destrozado un poco. Sí, vamos a darle un poquito más de polígonos para que tenga un poco más de espacio para hacer. Vale, me gusta un poco más. Sí, me gusta, vale. Suficiente para lo que quiero. Vale, y ahora básicamente esto creo que saldría aquí abajo, ¿no? Si no me equivoco. Saldría de aquí abajo. La capa se metería debajo del traje. Creo que sale de aquí abajo. Es que ahora estoy dudando, pero... Vale. Sí.
Vale, perfecto. Le vamos a dar grosor. Subdividimos. Ya tenemos un poco más de espacio para esculpir. Vale. Luego ya lo iremos retocando de un poquito mejor y tal. Vamos a colocar un poco donde debiera ir y esto. Vale. Vale. Genial. Ahí estamos. Vale, más o menos ahí estaría un poco el blocking. Perfecto. Perfecto, por lo menos está un poquito mejor ahora, ¿no? Joder, fijaros, o sea, lo que teníamos antes ahora, por lo menos está un poquito mejor. ¿Veis? Vale, esto como segundo blocking está guay. Como segundo blocking está bastante guay. Genial. Luego ya terminaremos esto bien, ¿eh? O sea, esto todavía está. O sea, esto hay que retocar mucho, pero por lo menos con un blocking un poco más avanzado ya. Ya está, y eso está siempre bien. Vale, perfecto.
¿Eso es un blocking? Ahora no me imagino el resultado final. Sí, esto es un poco blocking, porque bueno, ya ves que la topología está muy rota, fíjate cómo está rota y tal, ¿no? Entonces, yo lo que hago es ahora un pequeño blocking, después hago una topología un poco mejor y ya le doy el resultado final, ¿no? Para que quede un poquito más... un poco mejor, ¿no? En ese sentido. Vale, bueno, ya vamos poco a poco, ¿eh? Esto... ya poco a poco, no está mal, no está mal. Vale, ¿cuánto llevamos? Ah, bueno, 2 horas y media, así, perfecto. Nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que ya hoy hemos hecho bastantes cosillas, ¿eh? Nos hemos tapado ahí la parte trasera, hemos hecho... ah, ostras, hemos hecho cosillas, ¿eh? No creáis que no, ¿eh? Bastante guay, ¿eh? El siguiente día a ver si terminamos el brazo y empezamos ya a retocar todas las piezas, ¿vale? Porque esto todo le falta mucho detalle, o sea, esto todo es blocking, ¿vale? Entonces le falta muchísimo detalle. Terminamos con todo el cuerpo. Bueno, y la cabeza también tenemos que hacer, si es verdad, la cabeza. Tengo un blocking de la cabeza por aquí, pero... ¡hola! Tengo un blocking de la cabeza por ahí con el casco, ¿eh? Pero bueno, está ahora, viéndolo, está muy... tiene la cabeza muy grande, hay que hacer más... más pequeña la cabeza. Un pelín más pequeña, me da la sensación. Sí, que luego también tiene menos mandíbula. Un poquito aquí es... tiene un poco menos mandíbula. Ahí está. Sí, creo que ya es la hora del recreo de 2 días. La hora del recreo. Sí, a ver si... bueno, a ver si le damos cañita y vamos haciendo también el casco, bueno, el casco, la capucha, hacerla bien, pues eso, a terminar con el... con esto bien la capa, los brazos y tal. Le metemos todos los detalles ahí guapos y vamos... vamos avanzando un poco ahí con todo. A ver si... aquí ahora que estoy mirando en la foto... un momento... sí, tiene un poco más... esta parte tiene como un poco más abierta... ahí, un poquito más abierta, eso es... eso es, y dejamos... esto es para el momento, vamos a ordenar. Es que me gusta ordenar, aunque voy a tener que ordenar por piezas esto, porque está todo hecho un lío aquí. ¿Dónde está mi...? Este es el... sí. Eso es, este sería... vamos a quitar ahora esto. Todo esto hacia adentro, eso es. Todo esto hacia adentro, todo esto hacia adentro. Eso es. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, y esto pasaría por encima. Esta parte pasaría por encima. Así. Pero esta de aquí pasaría por debajo. Eso es. Por ahí sería, irían las cosas, más o menos. Pasaría por debajo. Y esto aquí un poco lo mismo, ¿no? Que todo esto pasaría por debajo y esto por encima, ¿no? Vale. Y ya veis que, bueno, poco a poco vamos... Va cogiendo todo esto forma, ¿eh? Va cogiendo todo esto forma. Y va bastante, bastante guay. Aquí vamos a ajustar un poco esto, porque tiene que ir por debajo de... tiene que ir por debajo de las cuerdas esas, de las correas. Así. Genial.
Ay, ahí es. Genial. Y por atrás, ahora vamos a quitar un momentito esto. Vale, sería un poco lo mismo. Que básicamente vamos a quitar aquí un momento todo esto. ¡Hostias! Queda Maufa, muchas gracias por la suscripción. Madre mía, siempre me pega el mismo susto la maldita suscripción. Madre mía. Qué sustaco, chaval. Estaba todo concentrado ahí, quitando. Madre mía. Es que me da un revolcón ahí. Algún día me va a dar un chungo, ¿sabes? Se ve como Picasso, ¿sabes? Me moriré en directo, se verá mi arte y entonces me volveré famoso cuando ya estoy muerto, ¿sabes? Cuando ya no me sirve nada. Ay, Dios. Y en vez de venderse mis cuadros, se venderán mi ordenador, ¿sabes? Por millones en el futuro. Total, que yo no gano ni hostias, ¿no? Pero bueno, es que eso es una putada, ¿eh? Imaginaos Picasso las mierdas que tuvo que estar. O sea, imagínate que Picasso vivió una vida de mierda en el sentido de por dinero y todas esas cosas, ¿no? Y luego se muere y resulta que sería millonario, no millonario, lo siguiente, ¿sabes? Con sus propios trabajos. Es injusto, ¿eh? Ah, Picasso. No, Picasso. Entonces no era Picasso. Pero ¿quién era el pobre? Había uno que era pobre, un pintor que era, pero súper pobre. Pero de hecho estaba hecho una mierda el tío. ¿Quién era? A ver, un momento. Voy a ponerlo aquí en Google. Pintores que eran pobres. Van Gogh, puede ser, ¿eh? Sí, Van Gogh, Van Gogh. Yo creo que sí. Es la oreja del Van Gogh, ¿no? Me parece. Sí, también marcando una profunda renovación artística, ta, 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 bla, 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 que sí. Sus últimos años estuvieron marcados por fuertes crisis nerviosas que agravaron el estado mental y terminó siendo internado en un hospital psiquiátrico. Increíble final. Durante una de sus crisis, un gran amigo acompañado de le regaló un cuadro donde Van Gogh se encontraba pintando girasoles. El artista vio reflejado su locura en el cuadro de su amigo y comenzó una pelea que terminó con la mutilación de su oreja. Ah, por eso fue. Sabía que tenía la oreja cortada, pero ¿en serio que le regaló un cuadro de girasoles y cómo se sintió reflejado ahí en ese cuadro? Se pegó ahí con su amigo y le cortó la oreja. ¿En serio fue por eso? Ah, él mismo. No, quieto, quieto, quieto. Que se cortó él mismo, que no terminó esto, vale, el párrafo. Él mismo con una cuchilla. Es esta la etapa de su vida donde abundan los autorretratos y podemos encontrar algunas de sus obras maestras. Pero no pone que acabó pobre. Que acabó loco, sí, pero pobre no. Es que no me acuerdo cuál era, pero alguno de esos. Algunos de esos, bueno, se murieron hechos un asco de pobres y de mal, viviendo mal y tal. Y eso. Y luego de repente ahí sus cuadros valen una millonada ahora, ¿no? O sea, es un poco injusto, ¿no? ¿Y quién saca dinero o crédito de esos cuadros? ¿Sabes? O sea, es que es un poco. ¿Sabes? Porque yo, imaginaos que vosotros tenéis un trabajo que en el futuro va a ser como súper famoso. Y se va a vender por millones. Si. Imaginaos que gente que os cae mal está haciendo negocio con vuestros trabajos. Es que es una putada, ¿eh? Es una putada. Hombre, si hace negocio gente que te cae bien, o la familia, o así, pues bien. Pero eso supongo que era de mano en mano. Igual, imaginaos que la familia vende ese cuadro por. Yo qué sé, dale 1.000 pavos. 1.000 pavos un cuadro de Van Gogh o lo que sea. Y el que lo ha comprado, igual hace negocio, ¿sabes? Y es un empresario de estos y le ha estafado, digamos, a la madre. O a la madre, al padre, o a la hija, o a quien sea, ¿no? Le ha estafado ahí por 1.000 pavos y lo vende de repente por 1 millón, ¿sabes? Es que me parece mal, mal, no, no sé. Porque seguramente alguien habría vendido por muy poco dinero eso porque valdría poco relativamente. Y luego pues lo compra gente que sabe que tiene potencial o que piensa que tiene potencial o que sabe vender las cosas. Y joder, es que es una putada, ¿eh? La verdad que es una putada. Si lo piensas ahí fríamente. O el Greco. Puede ser el Greco, sí. Puede ser el Greco. No me acuerdo. No me acuerdo cuál fue de ellos.
Ese es el de famosa oreja, sí, el que se cortó la oreja, sí. Ya decía yo que no se pegó. Yo, es que había entendido que se había pegado con el amigo y que le cortó la oreja. Y no me sonaba a mí que eso, no sé. Eso era un futuro distópico, ¿eh? O sea. Hay que hacer un juego, tío, donde se pega Van Gogh con su amigo y que le corta la oreja. Eso tiene que existir por cojones, ¿eh? El siguiente GTA, ¿sabes? GTA Van Gogh. ¿Sabes? ¿Os imagináis? Creo que algo así ha llegado a pasar. Ah, sí, con lo del negocio. Sí, seguro, seguro. O sea. Seguro que fue algo así. Porque seguramente cuando te encuentras como familiar o lo que sea, tú no entiendes de negocios, ni lo que vale eso, ni nada. Pero siempre habrá un empresario, ¿sabes? Que sabe lo que está haciendo, que timará al que está comprando, ¿sabes? Que le dirá, no, esto, bueno, vale no sé cuánto, ¿sabes? Lo venderán como, pues bueno, pensando que no vale nada o vale poco. Y después, sorpresa, que vale millones. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, pues. Pues ahí seguimos poco a poco. Ahí seguimos haciendo todas las piezas. A ver si hacemos el brazo, las piezas del brazo, el blocking. También hacemos el casco, el blocking de dejarlo más o menos bien. Y ya nos ponemos ya a detallar todo, ¿no? O sea, a dejarlo todo bien, con todos detallitos, con todo esto. Vamos, a dejarlo todo bien. Y hacemos un render guapo ahí y. Hay una peli de Van Gogh de William Dafoe. Ah, sí, Eternity's Gate. Sí, es verdad, no lo he visto, pero muy buena. Así, ¿eh? Pues ya, lo voy a apuntar, ¿eh? Lo voy a apuntar para echarle un vistazo porque, joder, pero no es ya de hace un tiempo. Me suena que es de hace un tiempo, ¿no? O sea, la vi, pero no sé cuándo. O sea, la vi, digo, de verlo en internet, así, de que lo vi de pasada. Pero eso, me suena que es de hace un tiempo. Sí, vale. Sí, ya me sonaba. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Hace 2 años. Ah, bueno, más reciente de lo que pensaba, ¿eh? Pensaba que sería más 5 o 10 años por ahí. Sí, más reciente de lo que pensaba, ¿eh? Sí. Muy bien, pues, oye, pues muchas gracias a todas las personas que habéis estado por aquí. Ya sabéis que esto está resubido en YouTube. Ya sabéis que si apoyáis compartiendo por tanto el canal de Twitch como el de YouTube, ayudéis que, bueno, que esto crezca un poquito más, que hagamos más comunidad y que todo salga guay, ¿vale? Así que a tío, tío, un abrazaco. Muchas gracias, Juan, tío. Un abrazo a Juan y a todos, Pellaca Lion, Cademaufa y todos los que estéis por aquí. A ver, ¿quién más? Jeremy también, por ahí está. Bueno, los que estáis por ahí, ¿no? Que he estado leyendo los últimos nombres ahí. Pues nada, un saludito a todos, de verdad. Volveremos cuanto antes y a ver si avanzamos ya con el Batman. Por cierto, que seguiremos aquí porque empecé un Silver Surfer, así que seguiremos por aquí. Con el Silver Surfer también, ¿vale? Y también con la Tortuga Ninja. Tengo una Tortuga Ninja que quiero seguir por aquí. Y todas esas cosas, ¿vale? Así que un saludo, Calmaufa. Un saludo, Sergio. Este Batman está dejando en mal lugar al tío de Crepúsculo. Muchas gracias, tío. No sé, habrá que ver. Yo tengo ganas por la película, ¿eh? Pero este tío, este Batman es más Ben Affleck. Más tocho, ¿no? Más. Sí, más Ben Affleck. Pero bueno, muchas gracias a todos y nos vemos, ¿vale? Un saludito. Adiós.